Bueno. Estamos terminando con la última parte, que son las transformaciones lineales. Ya vimos lo que era una transformación lineal y también vimos cuando, desde este anterior caso, no es transformación lineal, ¿sí? ¿Cuándo detectamos que no es una transformación lineal? ¿Se acuerdan, no? ¿Cuál condición? Lo que está en el apunte general. No, porque esa es la propiedad. Sí, esa es la propiedad. Pero había una opción, ¿se acuerda esta? Que cuando evaluamos el nulo, tendría que ser nulo, si no, no era una transformación lineal, ¿cierto? Y lo último que vimos, fuimos viendo, o sea, solo la transformación isomorfa y en sí el espacio de partida y llegada también son isomorfos. ¿Qué significa que isomorfo? Por ejemplo, si voy de R4 a la matriz de orden 2. ¿Recuerda cuando el ejemplo que hice con la calculadora, cuando uno metía la ecuación cuadrática, por ejemplo? Era un polinomio, pero la metía como, como una matriz, la calculadora. Sí, y entonces esos dos pasos eran isomorfos, ¿cierto? Pero ¿qué significa que...? Que las propiedades son similares. ¿Ya? A eso se refiere. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a ver ahora es ahora empezar al revés. Yo voy a construir una transformación lineal. Anteriormente, a mí me da una transformación lineal y me pedían analizar todo, ¿sí? O sea, sobra una transformación lineal primero, ¿no es cierto? ¿Sí? Acuérdense que características para que sean transformaciones lineales, que no podemos sumarles constantes a algún coeficiente, ¿no es cierto? ¿Sí? Tampoco puede estar elevado al cuadrado o ser una compuesta de funciones, ¿cierto? Que eso también le quitaba la linealidad. O por sí tampoco no podría estar multiplicado dos variables, ¿no es cierto? Porque ahí se transforma en un polinomio de grado mayor que 1, entonces eso no era lineal, ¿sí? Entonces ahora el procedimiento, las ACMI me dan unos ciertos datos y yo tengo que determinar la transformación lineal, ¿sí? Y esto gracias al concepto de base. Entonces, tal como dice ahí, si yo quiero construir una transformación lineal, ¿sí? ¿Ya? Supongamos así que B y W son sus espacios vectoriales. ¿Cuál es su espacio vectorial de esta razón? ¿Son de dirección finita? ¿Sí? ¿Por qué lo digo? No, espacios vectoriales. Más la base. Los conjuntos. Por ejemplo, RN, ¿no es cierto? ¿Es un espacio vectorial? ¿Cuál más? Las matrices de cualquier orden son otro espacio vectorial. ¿Y el otro espacio vectorial? ¿Cuál sería? ¿El tercero de cada uno de los ángulos? ¿Polinomio? Esos tres espacios vectoriales. Entonces, en esos tres vamos a jugar nosotros. ¿Cuáles son las matrices, polinomios? Y el otro era RN. RN. Sí. Entonces vamos a estar jugando de RN a matrices, de matrices a polinomio, o cualquiera esa mezcla, o incluso puede ser de RN a RN. Sí, generalmente así vamos a trabajar. ¿Ya?
Entonces, estos, tanto B y W son espacios vectoriales. Para nosotros va a ser de dimensión finita. Quizá en un... más adelante podrán quizás trabajar en espacios de dimensión finita, como funciones, cosas así. Y lo importante de estos dos subespacios, ya sabemos que pueden ser las matrices de Borel o polinomios de orden n o el mismo Rn en este caso. Acuérdense que la dimensión de este es n por n. La dimensión de este, de los polinomios, ¿cuánto es? N más 1. Y la dimensión de Rn, n, ¿no es cierto? Entonces, supongamos acá que tenemos, si esto tiene dimensión de B igual a n, entonces deberíamos tener n datos. Y con esos datos que están ahí, vamos a conformar una base. ¿Ya? Entonces, es súper importante esto. Eso sí, los datos sean elementos de la base, ya que sean exactamente n. Y en cambio, la información de los W suizo o cualquier tipo de vectores del espacio de edad. Entonces, lo que se hace es una combinación lineal. Una combinación lineal de elementos de... Una combinación lineal. Voy a acomodar esto. Hacemos una combinación lineal y después a la combinación lineal le aplicamos la transformación lineal. ¿Ya? Y después aplicamos la transformación lineal. Pero como tengo una transformación lineal, los escalares que son x1, x2, xn salen afuera de la transformación lineal. Y me queda x1 como la transformación en b1, pero sabemos que la transformación en b1 es justamente w1. ¿Cómo me llamo? La transformación en b1 son w1. En transformación en B2 son W2 y la transformación en B sub n es W sub. Estos son los datos que teníamos acá al inicio. Y ahí vamos a encontrar nuestra transformación lineal. Veamos un ejemplo para visualizarlo más claramente. Veamos acá en los ejercicios propuestos donde nos pidan determinar la transformación lineal. Acá el problema número 6. Ok. Entonces, sea B, B1, B2 y W3, una base de 3, de R3, ¿no? Donde B1 justamente y B2 y B3 son los vectores que se anuncian ahí, ¿ya? Y vemos que hay la transformación de R3 a R2, dado esos datos que están ahí. ¿Sí? Entonces, ¿cómo
B1, B2 y B3 es el conjunto de cilindros, ponemos lo mismo acá, que es el 2, 5, 3, el 1, 0, 10. Ah, no, falta el 1, 2, 3, ¿no es cierto? Módulo en el mismo orden que está. Entonces, ese que está ahí es base de R3. Bueno, ¿qué significa esto? Significa que cualquier vector que está en R3, ¿qué es lo que es? Una combinación lineal de esa base, ¿no es cierto? Sí. Entonces, eso quiere decir que este se puede tener como un número alfa, pongámosle, con el 1, 2, 3. Más beta por el 2, 5, 3 y más un gamma por el 1, 0, 10. Bien. ¿Qué queríamos hacer nosotros ahora? ¿Determinar qué? ¿Qué quería yo encontrar ahora, Roberto? Roberto, conozco el alfa, conozco el beta, conozco el gamma, ¿no? No, entonces, ¿qué tengo que hacer? Determinar, ¿no es cierto? Sí. Ya, sabemos que hemos hecho hasta veces eso, ¿cierto? Y sabemos que eso conduce a un sistema de ecuaciones primero, lineales, ¿no es cierto? Y eso se basa en una matriz ampliada. Sí. ¿Ya? Y nosotros ya sabemos cómo trabajar esa matriz ampliada. ¿Cómo sería esa matriz ampliada? Ya, como, ¿no es cierto? Uno, tres, perfecto. Después. 253, 1010 y ampliado con el X, ¿no? Porque con eso vamos a cortar el alfa y beta y gamma, que va a tener tanto de X, de Y y de Z. Bien. Con lo que hemos hecho. Operación, ¿qué me dice? Fila 2 menos 2 veces la fila 1. Y fila 3, perfecto. Venga a hacer los cálculos. Ojo, fila 2, menos 2 veces fila 1. ¿Puedes hacer la fila? Pero la fila no cambia. Ahí sí. Creo que cubrió mal el primero, ¿no? Ah, no, está ahí. X.
pensando en hacer. ¿Qué es lo que es eso? ¿Qué va a ser? El menos. Es el método de Gauss, ¿no es cierto? Bajar la triangular. Es un tiro cero. Esto me quedó. Estamos viendo solamente la fila 2. Y ahí la tengo triangular, ¿cierto? Sí. Entonces, como está triangular, ¿qué podemos observar en tiro ahí? Tiene única solución. Tiene única solución, ¿no es cierto? ¿Cómo se dio cuenta que tenía única solución? Porque no se me anuló ninguna. ¿No es cierto? Igual es rango completo. Ojo, no solamente porque puede ser rectangular, ¿sí? Que ver al tiro el rango. El rango de A va a ser igual al rango de la amplia A, ¿no es cierto? Y en este caso va a ser igual a 3. 3. Que igual a al número de incógnitas, ¿no es cierto? Entonces, existe única solución. Ya, eso es bastante bueno. Bien. Y esa, esto que está acá, ¿cómo encontramos la solución? Porque tenemos que encontrar alfa, beta y gamma, ¿no es cierto? Tenemos que ya no. Sistema de ecuaciones. Sistema de ecuaciones, perfecto. ¿Ya? Entonces el primer sistema de ecuaciones va a ser alfa más 2 beta más gamma, ¿no es cierto? Sí. Ahora tengo alfa más 2 beta más gamma igual a x, me parece. Sí. ¿No es cierto? ¿Sí? Después la, el segundo. Beta menos 2 gamma. Beta menos 2 gamma. Beta menos 2 gamma. Igual a menos 2. Menos 2. Menos 2. Más. Perfecto. Y el último era gamma. Gamma. Igual a una más de x. Ya. Más 3i. Más 3i. Más z. Más z. Perfecto. Entonces ahí, inmediatamente, ¿qué obtenemos ahí? Gamma, ¿cierto? Sí. Entonces vamos a poner gamma es igual a menos 9x más 3i más z, ¿sí? Y obteniendo gamma, no es para arriba, yo tengo beta, ¿no es cierto? Porque beta, ¿qué es lo que es? Menos 2x más i más 2 gamma. Vamos a multiplicar gamma por 2, me queda menos 18x más 6i y más 2, 0. Con lo cual me diga que el beta cuánto vale. Menos 20x, ya. Más 7i. Más 2, 0. Y teniendo gamma y beta, obtengo el alfa, ¿cierto? Entonces que esto es así. Lo voy a acá y con eso me voy. Todo eso del método de Gauss. Bien, entonces eso sería el alfa es igual a x menos 2 beta, ¿sí?
y el beta es todo esto. Menos 20x más 7i más 2z y menos gamma. Y el gamma es menos 9x más 3i más 0. Sumando restando, se quedarán 20. Menos 20. Tenemos 40. Más 40, ¿cierto? Más 40 es más 1, 41x. ¿Sí? 41x. Y acá, y más 9 son 50. ¿Ya? Y el Z, perdón, el I, menos 2 por 7 son menos 14, ¿no es cierto? Y acá me queda menos 17. Y Z, sí, bueno, acá me queda menos 4, menos 4, y acá me queda menos 5. ¿Dónde? Entonces, con esto hemos encontrado el gamma, el beta, y el alfa. Igual como hacíamos anteriormente, ¿no es cierto? Entonces, si volvemos a la página anterior, justamente yo quería escribir mi x y z como de esa forma. Vamos a la otra página. Yo decía que el x y z, o sea, cualquier vector de R3, se puede escribir como un alfa, alfa por el 1, 2, 3. 1, 2, 3, ¿no es cierto? Más beta por 2, 5, 3. ¿Lo decimos? 2, 5, 3. 2, 5, 3. Y más gamma por el 1, 0, 10. 1, 0, 10. Y yo no conocía este alfa, este beta y este gamma. Pero me di cuenta, resolviendo el sistema de ecuaciones, que el alfa justamente 50x menos 17y menos 5, 0. 50x menos 17y menos 5, 0. Por el 1, 2, 3, ¿no es cierto? Más el beta, que el beta era menos 20x más 7y menos 2, 0. Perdón, más 2. ¿Dijimos? Más 7i más 2z por el 2, 5, 3 y más el gamma menos 9 más 3 más 0 menos 9x más 3i más z por el 1, 0. Entonces, quizá un poco latoso esta parte. Presento. Y vamos a tener que multiplicar por cada elemento y sumar componente a componente, ¿no es cierto? Pero antes de eso, yo voy a estar con lo que decía acá, la forma de construcción. Entonces, ¿qué estamos acá? Primero yo tenía mis datos, esos están en verde, ¿no es cierto? Bueno, en este caso, B1, B2 y B3 me decían que era una base. ¿Sí?
Si a mí no me dicen nada, yo tendría que verificar que sea una base. O sea, hacer la combinación lineal. Fíjense. Incluso acá nosotros podemos. Hicimos la combinación lineal. Y ver que genere y sea ley. Pero viendo que genera y tiene solución única, antes ya sabemos que es una base. ¿Correcto? Así que también podemos, mediante el mismo proceso, analizar si es una base. Y lo otro que nos faltaba, el primer cuadro azul, ¿cierto? Me dice que B es igual a una combinación lineal, que nosotros en vez de pusimos X1, X2, sino le pusimos alfa, alfa, beta y gamma. Esa combinación lineal, encontramos lo que era en ese alfa, beta y gamma, entonces lo que tenemos que hacer ahora es aplicar la transformación lineal, ¿sí? Para determinar. Aplicando la transformación lineal P, queda, fíjense, acabo de encontrar T de I, Z, ¿no es cierto? Igual a P de todo eso, del alfa, ¿no es cierto? De todo eso. Pero como es lineal, el alfa y el beta y gamma salen afuera y las sumas se separan, ¿no es cierto? Entonces me va a quedar 50X menos 17I más 5Z por la transformación en el 1, 2, 3 más menos 20X más 7I más 2Z por la transformación en el 2, 5, 2, 3 y más menos 9X más 3I y más Z por la transformación en el 1, 0, 10. Pero la transformación en 1, 2, 3, la transformación en 2, 5, 3 y la transformación en 1, 0, 10 son datos que nos dieron nosotros. ¿Sí? Por eso es un dato del problema, porque teníamos el verde, ¿no es cierto? Y según nuestro problema, justamente ahí la transformación en B1, en el 1, 2, 3, es 1, 0, en B2 también es 1, 0, y en el tercero es 0, 1. ¿Sí? Entonces esto va a ser igual a, voy a ponerlo en rojito, voy a poner acá, que T de B1 es igual a 1, 0, encima T en B2 es igual a 1, 0 y T en B3 es igual a 0, 1. Esa es solo la información que nos dan a nosotros, y esa es la que vamos a aplicar acá, acá y acá, ¿cierto? Entonces esto vale 1, 0, esto va a quedar menos 20x más 7i más 2z, muy bien, por 1, 0, porque eso vale en B2, y eso igual a más menos 9x más 3i más z igual a 0, 1. Entonces, ¿qué significa primero? Que ese 50x menos 7i más 5z se multiplica en la primera componente y la segunda va a quedar 0, ¿no es cierto? Sí. Después el menos 20x y todas esas funciones de ahí, también la primera componente y la segunda va a ser 0. En cambio, esta, la primera componente es 0 y la segunda sobre i. Entonces, al final yo voy a tener que sumar estos dos, s y s, y colocarlo en la primera componente y después el otro va a quedar solo en la segunda componente. Entonces, al hacer eso, si hago 50x menos 20x, va a quedar 10. 30x. Perfecto. Menos 17y más 7y, menos 10y. 7. Y más 7, 6. No, esa es la primera componente.
Y ahora la segunda componente, que si estos dos convergen los multiplico en la segunda, me queda 0, 0, sí. Y la tercera la disolvido, me queda menos 9x más 3y y más 0. Y ahí tendría mi transformación. Entonces, fíjense, yo tengo solamente algunos datos y al final puedo sacar de todo. Ya. Importante, porque yo tanto este cálculo algebraico, me voy a equivocar en una suma, en una resta o en algo, si es algo mal. Entonces, siempre es bueno verificar. Evaluemos cuando vale en el 1, 2, 3. ¿Sí? Es la primera. En el 1, 2, 3, si yo evalúo, me tiene que dar ¿cuánto? 1, 0. ¿Sí? Veamos acá fácil. ¿Ya? Entonces, el x vale 1, el y vale 2 y el z vale 3. Entonces, como este vale 1, el que 30 por 1 son 30. Este vale 2, menos 20. Entonces, esto me quedaría 10. 10. Y estos son 7 por 3 son 21. ¿Y cuánto me queda ahí? El x vale 1, sí. El y vale 2, y el z vale 3. Sí. ¿Sí? Te repito, si yo lo multiplicar, al reemplazar eso me tiene que dar 1. ¿Sí, no es cierto? Sí, porque eso dice. Ah, el 1 vale 1, y si reemplazo la segunda componente, 30, vale 0. Ah, sí, sí. ¿Es 1? Ahí hay un error. Y veamos acá la segunda componente, miren. De nuevo, el x vale 1, 2 y 3. Si este vale 1, me queda menos 9. Este por 2 son 6. Menos 9 más 6 son menos 9. Menos 9 más 6, ¿cuánto es? 3. Bien. 3. Perdón, sería menos 3, ¿no es cierto? Y más 3 del z. Porque el 0 vale 3, ahí me queda 0. ¿Sí? Entonces la primera hay algo malo ahí. ¿Sí? Hicimos alguna diferencia. Si realizamos acá los verdes, 50x menos 20x son 30, estamos bien. Menos 17 más 7 son menos 10y. Y 5z, 7z. Ah, pero acá el alto es menos 5z, ¿no? Menos 5z, ¿verdad? Ah, acá le tenemos más C. Ya reventó. Es menos ahí, ¿no es cierto? Entonces, al hacer eso me queda acá menos 3, ¿no? Y habría que verificar con los otros valores también, ¿cierto? Después de reemplazar el x por 2, 5, 3, ¿cierto? O fíjense por el gamma, donde está el gamma, por el 1, 0, 10, arriba, ¿cierto? Sí, el x vale 1 y el y vale 0 y el z vale 10. ¿Sí? Es más fácil. 30 por 1 son 30, ¿cierto? Esto vale 0 y 3 por 10 son 30. Me da 0. Justamente en B2 la primera vale 0. ¿Sí? Lo tenemos acá abajo. Y después tenemos menos 9, ¿no es cierto? Tenía menos 9, 0 y me da 1. ¿Sí? Entonces está ahí. ¿Sí? ¿Ya? Pero en rigor daría comprobarlo en todos. ¿Ya? Bien.
mostrar. No quiero esa más como se ve. Nuevamente. Sí, el segundo paso, ¿sí? Yo ya la parte B. Bueno, ahí es reemplazar. ¿Reemplaza, no? Pues sí, es reemplazar ahí. Sí, me doy cuenta que era el mismo. Yo voy a definirle uno entonces. Ya. Entonces, el otro dos. Determinar la transformación lineal T, que va a definir de R3 en R3, tal que T de 1, 0, 0 es igual a 1 menos 1 y 0. T de 0, 1, 0 es igual a 1, 1 y 0, y T de 0, 0, 1 es igual a 1, 0, 1. Entonces determine qué transformación es. ¿Cuál es el teléfono? El T de 0, 0, 0, ¿qué será como lo vamos a comprobar? No, pues esos son los datos que tienen ustedes. Okay. Entonces lo que usted tiene que hacer es trabajar con los pies, son iguales, no. Tomar esta, y esto es comprobar que una base. Ahora, pregunta, ¿es base o no? Este? ¿No sabe? 1, 0, 0, 0, 1, 0. Sí, sí. ¿Es la base? Canónica de R', ¿no es cierto? Sí, así que. Entonces cualquier x y z igual a dentro de mí. Ya. Cualquier x y z se encuentra, va a ser un alfa por el 1, 0, 0, más un beta por el 0, 1, 0, más el gamma por el 0, 0, 1. Va a ser en el igual es para comprobar. Exactamente. Y después encuentro el alfa, el beta y el gamma, tal como en el anterior, encuentro alfa, beta y gamma. Cuando tenga alfa, beta y gamma, aplico la transformación lineal, que está acá. Alfa, beta y gamma, aplico transformación lineal, ¿ya? El segundo paso, ¿cierto? Y ahí me queda el alfa por la t del 1, 0, 0, más el beta por el t del 0, 1, 0, y más el gamma por el t del 0, 0. Multiplico, sumo y encuentro la transformación. Entonces, lo primero, repito, debe ser combinación lineal de eso y encontrar el alfa, beta y gamma. Antes de seguir, ¿no? Sí. Démoslo el break. Y nos pasamos ahí unos 5 minutos. Entonces demos el break de 10 minutos ahora. Voy a cortar por mientras.